Hola mis amores, muy buenas tardes, bendecido fin de semana, les deseo con todo mi corazón. Y pues como ustedes ya pueden mirarlo, estoy aquí en unas oficinas dentales limpiándolas. Y quiero aclarar, bueno, hacer hincapié que decidí hacer la limpieza y grabarla de estas oficinas porque yo sé que muchas de ustedes que tienen pensado o acaban de iniciar en el negocio de la limpieza de casas y oficinas, pues no saben qué es lo que se tiene que hacer, qué se tiene que limpiar, qué incluye y bueno, etcétera, etcétera. Y pues bueno, para empezar, quiero comentarles que estas oficinas, yo las limpio, todas las oficinas de la doctora, las limpiamos 2 veces por semana. Y pues la verdad es que a mí me encanta porque, imagínense, ella cuenta como si fueran 8 clientes solamente de esta oficina. Como si ella cuenta para mí como si fueran 8 clientes. ¿Por qué? Pues porque cada semana yo voy 2 veces y a la otra semana 2 veces, o sea, 2 por 4 semanas o 5 que tiene el mes, ya son de 8 a 10 veces, que sería un equivalente a tener 10 clientas. Así que mis amores, pues siempre les he comentado en mis videos que la mera verdad, a mí me encanta limpiar oficinas. Yo sería súper feliz si solamente limpiara puras oficinas. Porque pues las oficinas las puedo limpiar cuando están cerradas. Y eso quiere decir que yo puedo ir en la mañana, antes de que las abran. Puedo ir en la tarde, puedo ir en la noche, de madrugada. Y por ejemplo, otra cosa es que, por ejemplo, si yo las quiero tener, si quiero limpiarlas, las limpio 2 veces a la semana. Una de esas veces, si yo quiero, puedo limpiarla el viernes, que todavía es un día de la semana, o si yo no tengo tiempo, puedo ir el sábado, el domingo o el lunes de madrugada. Y esa es la ventaja de las oficinas. Y la otra cosa, mis amores, es que la verdad, pues es que en las oficinas me gusta porque pues no hay baños completos, más bien es lo que quise decir. Eso es lo que me gusta también y la verdad es que pues son mucho más fáciles de limpiar que una casa, francamente. Y bueno, si ustedes están observando el video, porque yo sé que muchas de ustedes me escuchan. No miran los videos, solamente me ponen en su televisor o me llevan con ustedes a trabajar o algo así, ¿verdad? Entonces, si están mirando el video, mis amores, se están dando cuenta que todo, todo, absolutamente todo, mis amores, lo estoy moviendo, lo estoy limpiando, aún las computadoras, por enfrente, la pantalla de las computadoras, por atrás, todo se limpia, mis amores, incluso los cables. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que el polvo pues se mete, ¿verdad? Como humedad. El polvo se cuela por todos lados. Así que mis amores, pues sí, yo les recomiendo que si ustedes tienen oficinas, hagan un excelente trabajo, sean oficinas, sean casas, porque esto, mis amores, les va a traer mucho más clientes. El trabajo que hagan ustedes ya con sus clientes los va a recomendar y no van a necesitar una. Hablando de este punto, una de ustedes me dijo: Maciel, bueno, tú dices que no repartes tarjetas, pero te contradices porque al principio sí repartías tarjetas. Aclarando este punto, quiero comentarles que yo solamente repartí tarjetas cuando yo inicié en la limpieza. No sabía que realmente las tarjetas, la mayoría de las veces de repartir tarjetas en las casas no funciona. No trae a ningún cliente. Lo que a mí me funcionaba era darlas directamente a las personas, mano a mano. Eso sí lo hice mucho tiempo. Quizás los 2, 3 primeros años de mi vida, por ejemplo, si yo iba a una tienda, pues yo le daba una tarjeta a una persona, si me estaba platicando yo con, le hacía la plática a propósito. O si yo estaba en el parqueadero,
También iban bajando una persona de su carro. Yo también. Le decía, oiga, disculpe, perdón. ¿Le puedo dar mi tarjeta? Yo limpio casas. Oh, sí, claro que sí. Claro. Y le daba mi tarjeta. Pero bueno, regresando al tema. Miren, las computadoras, mis amores, se tienen que limpiar por detrás y por enfrente. Todo se debe de limpiar, mis amores. Todo. Todo. Limpiar casas u oficinas, sea lo que ustedes limpien, lo único que ustedes tienen que hacer para conseguir más clientes es hacer un excelente trabajo, un trabajo de una calidad excelente, mis amores, porque pues imagínense, habemos muchísimas personas limpiando casas. Y pues uno tiene que hacer la diferencia, ¿verdad? Hay que marcar una diferencia en nuestro trabajo. Hay que dejar huellita a donde quiera que nosotros vayamos a limpiar para que nuestro trabajo sea nuestra recomendación. Así que yo aquí en las oficinas, mis amores, y en mis casas, pues todo lo muevo, todo lo limpio. El video está editado, así que ustedes no, pues no, no. No corto las partes en donde estoy enjuagando los trapos, en donde estoy cambiando el trapo, porque pues bueno, es obvia razón que yo tengo que estar enjuagando el trapo en una solución que yo, la doctora tiene sus líquidos, sus productos de la limpieza que son, iba a decir pesticidas, germicidas, o sea, son contra gérmenes, bacterias, virus, tienen muy excelentes productos, pero a mí la mera verdad, como yo sé que ella es medio delicadilla para eso de le gusta que huela muy bien su casa y sus oficinas, pues a mí me gusta usar siempre, sí o sí, el fabuloso con cloro, porque a ella le encanta el aroma. Y bueno, quiero comentarles, en las casas que nosotras limpiamos, mis amores, es súper importante hacer un trabajo extraordinario, con un espíritu de excelencia. ¿Por qué, mis amores? Porque con el tiempo, por ejemplo, yo no soy de andarle preguntando a mis clientes, ¿verdad? Oiga, disculpa, ¿a qué se dedica? ¿En qué trabaja? ¿Es casada? ¿No es casada? No me gusta hacer preguntas. Yo cuando voy a dar un estimado, me enfoco en hablar solamente de trabajo. Pero a lo que voy, si ustedes hacen un excelente trabajo en las casas de sus clientes, con el tiempo ellas mismas, sus clientes les van a decir, oye, disculpa, pues yo tengo un negocio, no sé, ¿verdad? Quisiera saber si tú puedes también encargarte del negocio, de limpiar mi negocio. O tengo unas oficinas, mi esposo es doctor y me gustaría saber si tú puedes limpiar las oficinas. Y van agarrando más trabajo. Es a lo que yo me refiero. Por ejemplo, cuando yo le empecé a limpiar a la doctora, pues yo no sabía que era doctora. Sino que ella me dijo que le gustaría, ya llevaba yo un par de meses y me dijo que a ella le gustaría mucho saber si yo también limpiaba oficinas, también hacía limpieza comercial y le dije que sí. Me dijo, yo tengo tres oficinas. En ese tiempo tenía todavía cuatro. Me dijo, tengo cuatro oficinas. Dice, me gustaría saber si a ti de pronto te interesa limpiarlas. O sí, dice, quisiera saber. Y pues yo encantada de la vida, ni lo pensé dos veces, ¿verdad? Le dije que sí. Y pues la verdad es que ella en lo personal paga muy bien, mis amores. La verdad es que con la doctora estoy muy bendecida. En algún momento yo les dije que ella no me pagaba bien al principio, pero fue porque también a uno no le van a pagar bien, no porque sea la culpa de ellos, sino porque uno no cobra o no es uno una muy seguro, tiene unos problemas de inseguridad, porque está uno pensando, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, ay. ¿Qué tal si le cobro mucho y me quita el trabajo y me quedo sin mi trabajo? Ay, no, ¿y qué tal si piensa que soy encajosa? ¿O qué tal si mi trabajo se lo da a otra persona porque quizás sea mucho lo que le voy a cobrar? Mis amores, eso es inseguridad de uno mismo y esa inseguridad
hace que nosotros, ¿verdad? Porque también hay varones aquí que se dedican a la limpieza. Eso hace, mis amores, que nuestros clientes nos paguen algo que nosotros mismos les estamos dando el costo de nuestros servicios. O sea, aquí si en algún momento de por ejemplo, hablando de mi persona, si en algún momento de mi vida yo estuve remantando mi trabajo, pues fue porque yo así lo decidí, por lo que sea, porque no tenía experiencia, porque iba empezando, porque no sabía cobrar, porque eran clientas de otro nivel social. Muchas razones, por diferentes razones hubo algunos años de mi vida en los que yo casi regalaba mi trabajo, por decir, es obvio que es un decir, pero remataba mi trabajo cañón, como dicen por ahí. Así que mis amores, tienen que ser muy seguras al cobrar, no titubear, que cuando uno da un presupuesto a un cliente, ellos puedan percibir que uno está seguro de su trabajo, de la calidad que uno va a ofrecer. Y pues ese es otro punto, ¿verdad? Si ustedes están seguras que ustedes saben limpiar, ¿verdad? Porque hay muchas personas que quizás no sepan limpiar. Entonces, ahora sí que hay un dicho que dice por ahí, echando a perder se aprende. Bueno, en esto de la limpieza, mis amores, pues es, yo creo que ese dicho no aplicaría muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando, no es como, no sé cómo ejemplo ponerles, pero es un poquito difícil aplicar ese dicho referente a la limpieza, porque pues si ustedes no saben limpiar, van a batallar mucho, de cajón se los digo. Van a batallar bastante porque para empezar, no van a saber qué productos usar para limpiar cada superficie. Número uno. Número dos, no van a saber qué incluye la limpieza en las casas. ¿Qué se limpia? ¿Qué no se limpia? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? No van a saber cómo limpiar. Y al no saber cómo limpiar, pues van a batallar porque quizás de la manera en que ustedes limpien se van a tardar muchísimo. Por ejemplo, yo conozco muchas personas en estos años, ya casi 18 años que llevo en lo de la limpieza, he conocido muchísimas personas que para limpiar un baño máster se tardaban, mis amores, hasta 2 horas. Y yo me quedaba súper sorprendida porque decía, oh my God, si esta persona me va a ayudar y si yo no tuviera más personas con experiencia, no hombre, pues aquí nos agarra la noche. Entonces, sí, este dicho es un poquito complicado aplicarlo, que aprendiéndose echa a perder. Yo, por ejemplo, yo al principio, como los 2 primeros meses que empecé en la limpieza, pues yo me tardaba muchísimo porque limpiaba mucho al estilo de México. Nosotros allá, los que somos de México, pues nosotros estamos acostumbrados al material de los baños. No generalizo, pero por ejemplo, cuando yo fui niña, pues el material del baño en donde yo me bañaba, pues era de concreto, entonces había que tallarlo bien duro, ¿verdad? No había manera de pasar el trapo, porque pues ni siquiera tenía pues no estaba suavecito, no había cerámica, no había azulejos, era puro concreto. Entonces, pues no hay manera. Aquí la limpieza es muy diferente a la limpieza que uno hace en México. El material de los muebles también es muy diferente. O simplemente, por ejemplo, muchas cosas. Aquí en México es muy raro que las personas tengan pisos de madera. Es a lo que yo me refiero. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado. Hay que saber muy bien lo que incluye una limpieza. Cuáles son las herramientas que debemos de tener para poner un negocio de limpieza. Cuántos productos, qué productos sí funcionan realmente, qué productos de plano es un desperdicio comprarlos y no hace nada, no sirven para nada, etcétera, etcétera, mis amores. O sea que de verdad, si ustedes quieren dedicarse a la limpieza y no saben limpiar, pues tomen en cuenta que sí se les va a hacer un poquito pesado y hasta frustrante
Y imagínense, a uno que ya tiene experiencia, se le hace a veces pesada la limpieza, ¿verdad? Porque pues el trabajo de la limpieza es muy pesado. Imagínense ahora si no tienen experiencia, pues se les va a hacer el doble de pesado. Mis amores, pues ya vamos a llegar al final de este video. Ojalá y que hayan podido darse la oportunidad de mirar, de poner atención a lo que yo hice, no tan solo a lo que hablé en este video, sino a lo que dije. Espero les sea de mucha ayuda, de verdad. Y pues bueno, les adelanto un poquito. Quiero comentarles que me salió un funeral, una casa, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Se dice voy a ir a un funeral. Una funeraria. Y está enfrente, al ladito de estas oficinas dentales. Y la encargada, no la dueña, la encargada me preguntó si de pronto me interesaría limpiar y cuál es el presupuesto, ¿verdad? ¿Cuánto le cobro? La verdad, para serles franca, quiero decirles que me encuentro en una situación un poco difícil. Porque pues yo tengo una colega que ella limpia negocios, ella su negocio es más comercial que residencial y yo me acordé que ella tiene una funeraria y le pagan súper bien. El problema aquí, mis amores, es que las chicas, las de antes, las de ahora, no quieren ayudarme, no quieren trabajar conmigo si voy a limpiar, o sea, me dijeron de plano. Si usted agarra la funeraria, la verdad, conmigo no cuente. A mí me da mucho miedo. Y nadie, ninguna de ellas quiere limpiar la funeraria. Entonces yo solita pues no me voy a aventar porque la mera verdad pues no es que yo le tenga miedo a los muertos. Pero no sé, como que no siento que jamás en la vida se me había presentado algo así, ¿verdad? Nunca me habían ofrecido limpiar salones de belleza, peluquerías, oficinas de doctores, oficinas dentales, oficinas de otro tipo, pero nunca una funeraria. Jamás en la vida me hubiera imaginado que me iba a salir una funeraria, mis amores, para limpiarla. Pagan, les digo, pagan súper bien. Lo único es que la verdad, me dijo mi esposo que pues podemos hacerlo entre nosotros dos, pero la verdad, para serles franca, mi esposo no tiene mucha experiencia en la limpieza. No quiero que piensen que no soy una persona agradecida, sino que cuando yo me llevo a mi esposito a que me ayude, mis amores, pues se me atrasa mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo limpiar la casa de uno a trabajar en la limpieza de casas. No es lo mismo que ustedes limpian su hogar y quizás se lleven todo el día limpiando a doña, por ejemplo, en este caso ustedes la conocen, ¿verdad? Por ejemplo, por mencionar a doña Ana. Doña Ana y yo podemos limpiar hasta 4 o 5 casas y no pasa nada. Pues terminamos de volada cada casa en 2 horas. Eso es a lo que yo me refiero. Mi esposo sabe limpiar si se toma su tiempo y aún así hay muchas cosas que él me dice, mi amor, ¿qué le pones aquí o cómo se limpia esto? Es a lo que yo me refiero. No me gustaría, por ejemplo, hay algunas oficinas que están, tengo unas oficinas que están muy grandotas y que cuando mi esposito me ayuda, mis amores, pues él casi las termino yo todas y él no avanza mucho. Es a lo que yo me refiero. Entonces, le estoy pensando, ¿por qué? Porque, pues si voy con mi esposo, no sé si me sienta a gusto limpiar una funeraria, porque sí me da nervios. No creo que me guste el ambiente, lo que se siente, quizás, no sé. No sé, depende, me dijo la manager que le mande mi presupuesto, cuánto le cobro, y pues yo le dije la verdad. Le dije, mire, ¿sabe qué? La verdad, yo nunca he limpiado una funeraria. Tendría que explicarme. Yo mi trabajo lo sé, lo conozco y de limpieza yo no tengo ningún problema. El problema aquí es que yo no sé qué incluye, qué es lo que usted quiere que yo limpie, qué quiere incluir en la limpieza y de plano,
¿Cuánto cobrarle? No tengo ni idea. Así que si usted me puede ayudar diciéndome cuánto paga a la persona, a las personas que anteriormente han limpiado la funeraria, si usted no tiene ningún problema en darme una idea, y si a mí me parece, ¿verdad? Pues podemos verlo, pero pues les digo, yo creo que pues lo vamos a pensar, le tengo que dar la respuesta a la señora antes del día 20, mis amores. Porque si no, pues ella va a tener que llamar a otras personas, otras compañías, no lo sé, eso si no me lo dijo, solo me dijo que me daba hasta el día 20. Me gustaría muchísimo que a través de sus comentarios ustedes puedan decirme si alguien de ustedes ha limpiado algún día una funeraria, cómo se sienten, cuántas personas llevan, porque aquí esta funeraria se ve que está grandota, mis amores. Y yo creo que sí voy a necesitar unas 4 personas mínimo para limpiar esta funeraria. Así que bueno, ya les contaré qué decido, pero de por adelantado les comento que uno de los problemas que tengo es que las chicas que yo tengo no quieren limpiar, no quieren participar en la limpieza de esta funeraria. Y pues sí, mis amores, yo no puedo obligar a las muchachas, no puedo obligar a nadie, ni siquiera la misma doña Ana me quiere apoyar en este proyecto. Le digo, doña Ana, ¿por qué le tiene miedo a los muertos? Y los muertos ya muertos están, hay que tenerle miedo a los vivos, a eso sí, ¿verdad? Pero a los muertos ya están muertos, no hace nada. Y pues ella definitivamente me dijo que no le gusta mucho la idea de estar allí limpiando una funeraria. Así que bueno, mis amores, pues yo creo que las posibilidades en que yo acepte este proyecto son muy, muy bajas, de un 5%. Así que aún así estoy viendo qué posibilidades tengo de quizás, nunca lo he hecho, pero de hacer un trabajo así como de contratista. Que yo le pase el trabajo a otra persona y que me gane un dinerito, ¿verdad? Quizás, no lo sé. No me gusta eso porque es tener como que una responsabilidad y el pago no es muy bueno. Y toda la responsabilidad la voy a llevar yo. Así que no creo, pero bueno, déjenme saber en sus comentarios qué piensan, qué me recomiendan hacer. Y pues bueno, mis amores, hemos llegado al final de este video. Les doy las gracias por todo su apoyo, por todo su cariño. No se les olvide comentar, por favor. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y no se olviden de ¡vamos que vamos!